estoy en Alicia Ortega, no estoy en Patricio Solano, no estoy en Amelia Chan, no estoy en eso. No, mamá. Tú vienes de una provincia realmente pobre, pero tú tienes una riqueza cultural muy importante. A mí no me faltaron libros, por eso es lo importante de la educación. ¿Tú sientes, Edith, que has roto esquemas? Si el pelo mío podía cuadrar o no, yo no podía coger un pelo prestado a la vecina. No, no, para nada. ¿Qué opinión tú tienes de la iglesia? Las vergüenzas y el bochorno, por lo cual la iglesia ha tenido que pedir perdón, pusieron a la iglesia contra la pared. ¿Tú crees en el celibato? Yo creo que eso tienen que analizarlo. ¿A ti te dice que la gente que tú eres comparona? Comparona, Edith. ¿Tiene que el gobierno te quiera hacer daño? Que hay sectores que tienen poder dentro del Estado que son intolerantes. ¿Qué tú opinas de que Leonel se haya afeitado el bigote? Al final de este programa les comento dónde lo transmiten y demás. Gracias a Producciones Helen Hill, gracias a Jennifer Pérez y por supuesto gracias a Ochi Santos, con quien pude conversar largo y tendido. Era un programa que se difundirá próximamente. Así comienzo esta mañana agradeciéndoles a todos ustedes, los que están en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, gracias a los que están a través de mi canal de YouTube. Si entran al canal de YouTube, en la esquinita, a mano derecha, al fondo, van a ver mi cara. Ustedes le topan ahí, inmediatamente le dice si quieren suscribirse. Suscríbanse porque esa es una manifestación de apoyo a este programa, a esta iniciativa que ya está cerca de los 22 mil suscriptores. Creo que entramos en el día de hoy. Gracias a todos y a todas las que se suscriben, los que comentan y los que comparten el contenido de este programa. En el día de hoy tenemos una propuesta muy interesante. Yo quiero que ustedes vean la denuncia de una mujer, una viuda, cuyo marido se suicidó. Él era miembro de la Fuerza Aérea Dominicana. Él prestaba y había un sistema para cobrar dentro de la misma institución. Yo quiero que veamos eso porque es un sistema que todavía subsiste. Hay un supermercado que tiene el nombre precisamente de la Fuerza Aérea Dominicana. Hay un sistema interno que quisiéramos reflexionar sobre ello y que quede en evidencia con la situación que vive esta mujer, que además no sabe los derechos que les toca, no tiene idea clara, no se le ha manifestado y se supone que es una persona integrante de una institución pública que debería recibir ciertos... La gente pertenece a una ARS, una ARL, tienen riesgos laborales, tienen un fondo de pensiones, todo eso es ignorado. Entonces voy a conversar sobre ese tema. En el día de hoy también tenemos a Senencava. Senencava nos hacía llegar dos acuerdos. El convenio que se firmó en mayo del 2017 entre el Colegio Médico Dominicano, las ARS, todas integradas en ADAR, la Asociación Dominicana de ARS, y también las sociedades especializadas. Ese acuerdo, ese convenio, que así le denominaron, tiene mucho de lo que se firmó ayer. Es decir, ¿hasta qué punto lo que se firmó ayer es diferente? El acuerdo de ayer implica cumplir el acuerdo que se firmó en el 2017. Oigan ustedes qué trabalenguas. Vamos a hablar de eso con Senencava, quien fue presidente del Colegio Médico Dominicano. Y por supuesto, siendo viernes, terminando la semana, yo quiero recuperar algunos de los momentos de lo que ha sido la producción esta semana, que comenzaba el martes, porque el lunes era día festivo. República Dominicana traslada el Día del Trabajo de los Trabajadores al día lunes, de modo que no estábamos, pero ya el martes estábamos comenzando con un plato fuerte. Esta ha sido una semana especialmente buena para este programa. Teníamos aquí a Fray Beto, a Ignacio Ramonet. Quiero comenzar con el primero, Fray Beto, recordando parte de lo que dijo en este programa. Ningún gobierno en la historia de Brasil ha creado tantos mecanismos para investigar y punir la corrupción como los gobiernos de Lula y Dilma. Hay que decir eso. La Lava Jato é uma iniciativa desde o governo do Partido dos Trabalhadores. Ocorre que a Odebrecht e outras empresas já veniam com muitos e muitos anos de corrupção, que era uma coisa de todos os governos, não somente nacionais, como também provinciais. E essa corrupção ha contaminado demasiadamente todos os partidos políticos, não há exceção. Todos os partidos aí, tradicionais, han sido corrompidos. O que não houve em o Partido dos Trabalhadores de Lula
foi uma investigação e uma punição interna de alguns líderes, que não ha sido o caso de Lula, alguns líderes que se han deixado corromper, e isso criou, em la derecha aproveitou disso para dizer, mira, este partido é corrupto. Edith Febles, La Cosa Como Es. Habló de la corrupción, hablamos de Odebrecht, hablamos también de ese hombre que él citaba, Luis Ignacio Lula da Silva, un obrero metalúrgico que llegó a ocupar la presidencia de Brasil. Él fue amigo de Lula mucho antes de que siquiera soñara con la posibilidad de ser presidente de Brasil. De ese modo lo ha visitado dos veces en la cárcel y aquí lo recordaba de esta manera. Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, porque actualmente en prisión. ¿Usted fue amigo personal de sí, él? Sí, yo soy amigo de él. Usted lo es. Y lo visité dos veces. Dos veces en la cárcel. Hábleme de esa prisión, del significado que tiene esa prisión y del, y digamos, del momento actual que vive Lula. Sí, muchos corruptos que han sido prendidos por Lava Jato, efectivamente fueron forzados a acusar a Lula, pero no hay pruebas contra Lula. Entonces, yo vuelvo a repetir, el promotor dijo, no tengo pruebas, pero tengo convicciones. ¿Por qué? Porque las delaciones han sido provocadas en cambio de salir de la cárcel y a su casa. Son las prisiones domiciliarias que se hacen en Brasil. Entonces, Lula está preso para no poder concorrer a presidente da República e ser elegido em ano passado por la terceira vez. Seguramente iba a ser elegido. ¿Usted cree que la prisión de Lula lo único que buscaba era obstaculizar su vuelta a la presidencia? Exatamente, exatamente, quitarlo del juego político de Brasil. Edith Febles, La Cosa Como Es. Estoy agradecida de Fray Beto, un sacerdote, un religioso, porque no es sacerdote, sino religioso dominico, quien es muy reconocido a nivel mundial, escritor. Aquí presentaba algunos de sus libros escritos en español, es brasileño, como ustedes pueden percatarse. Fue uno de los precursores de la teología de la liberación, un hombre vinculado a la izquierda latinoamericana, cercano a muchos de los que le han tocado papeles protagónicos en la izquierda de América Latina. Y bueno, estaba analizando en El País la situación de América Latina. De hecho, tuvo una conferencia a casa llena en la Academia de Ciencias. Como en la Academia de Ciencias, hoy, esta noche, presenta su libro Ignacio Ramonet, periodista español, pero criado en Francia, francés. Dirige uno de los diarios más influyentes para la izquierda de América Latina, incluso su versión en castellano. Escritor, académico, intelectual reconocido, también nos honraba con estar presente en este programa. Si usted fuera a explicarle a la gente cómo hemos llegado a este nivel y cuáles son las perspectivas de una salida, porque tendría que haber una salida que probablemente tenga que ser política entre los venezolanos. Edith, la única salida es política. No hay una salida militar porque sería una guerra civil de largos años. Acabamos de salir de la guerra civil en Colombia que ha durado más de 50 años. Nadie puede desear una guerra civil en Venezuela que además desbordaría por definición el territorio de Venezuela. No están las condiciones para eso, no hay condiciones políticas para eso. Pero sí hay condiciones políticas para sentarse en torno a una mesa y conversar. El día 3 en la Academia de Ciencias se presenta el libro a las 8 de la tarde y el libro estará en venta. Tenemos un pequeño paquete de libros en venta. Sí. Edith Febles, La Cosa Como Es. Le voy a pedir al director los últimos dos contenidos, simplemente para verlos, presentar las imágenes. Se la pueden ir proyectando ya para decirle de qué se trata e invitarles a que lo vean en nuestro canal de YouTube, donde está disponible. Esta semana compartíamos dos temas, básicamente, el asesinato, la muerte, porque no configura esa figura jurídica del asesinato, sino la muerte de una niña en su colegio. Y en este caso, como ustedes ven en pantalla, es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, que estuvo ayer en este programa y decía cómo hay procedimientos autorizados en el catálogo de la Seguridad Social que implica abrirte el pecho cuando no es necesario abrirlo. O sea, aquí hay gente que si usted va con un problema cardiológico al médico y va con ese seguro básico, el plan básico, es más fácil abrirle el pecho
que hacer una intervención menos invasiva, porque no se ha actualizado el catálogo de la Seguridad Social. Es un reclamo de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Yo subiré parte de este contenido también en mi cuenta de Instagram, pero está disponible completo en mi canal de YouTube para que ustedes vean cómo nos tratan. Con respecto al caso de la niña, como saben, hace pocos días una niña moría luego de una pelea escolar. Habían adultos que incluso firmaron, vieron lo que ocurrió y sin embargo no hicieron nada. La niña llegó a su casa y para entonces ya no había tiempo, no había nada que hacer. Veamos cómo reaccionaban sus familiares. Mucha tristeza, mucha pena nos dio cuando vimos a una niña adolescente morir después de un pleito en una escuela. Así obviamente es. Creo que nadie, ni siquiera quienes lo propiciaron, querían un final como el que ahí se produjo. Yo quisiera ver alguna de las imágenes de los parientes de esa pequeña cuando al momento del sepelio la semana pasada ofrecían declaraciones a la prensa, y es un caso que nos sirve no solo como para analizarlo en sí mismo, que ya casi no tiene mucho sentido a no ser en el área judicial, sino para que miremos dentro de nuestra escuela en los episodios de violencia. En su curso, y es repitiente en quinto, un niño que repite en quinto no puede tener 12 años, la mía tenía 11 y estaba en quinto. Se me hizo dificultoso conseguir un video porque hasta me lo negaban las cámaras que están ahí. Se acercaron niños hacia mí. Anoche fueron niños a mi casa y me llevaron los videos. El tío lo que dice, déjenla, maltratándome a mi hija, dándome de golpe en el suelo, tirado a mi hija en el suelo. O sea, que hay adulto también en el... Hay un tío que se ve en el video, claro, que él es su tío. Jeffrey es su tío y él está ahí y no quiere que le separten. Y el que lo está desapartando le dice, Jeffrey, ayúdame. Tengo los dos videos y yo los voy a entregar. Muy tranquila la niña. Muy tranquila la niña. Si hablaba era para saludar. Pues yo me chocó cuando me dijeron eso. Porque la niña no era como son el barrio. Tuve bochinchosa y era muy diferente a ella. Edith Febles, la cosa como es. Ahí tenemos entonces. Esta situación que hemos visto no es... Ha tenido un final trágico, el más alto de todo, pero no es para nada inusual encontrarnos con episodios de violencia en las escuelas. Sí, es muy lamentable que tengamos que tomar este caso como modelo para hablar de algo que ya se ha estado investigando hace mucho tiempo en nuestro país. Quiero destacar un punto, son los observadores. La madre decía, había un pariente, había un tío ahí. Hay diferentes tipos de observadores cuando hablamos de violencia o acoso escolar. El primer observador es el observador pasivo. Ese es, se muestra hasta cierto punto indiferente. Y cuando habla de que se muestra hasta cierto punto indiferente, es que está viendo que hay una situación que pone en riesgo a una persona, pero no se inmuta. Está el activo. El activo es que participa de forma directa en el tema de ese acoso, esa violencia. Ya no pasa solamente al acoso, sino ya la violencia física, que es el peor escenario que tiene el acoso escolar. Y por último, el instigador, que es el que enchincha, el que dice, dale, mira, pero déjale que se quiten la gana. Es muy común escuchar en centros educativos y alrededor de centros educativos que digan que se quiten las ganas, que tal vez así, cuando se quiten las ganas, pues se dejan de dar golpe. Tenemos que tener cuidado en nuestra sociedad, Edith, con el tema de la normalización de la violencia. Muchos padres y muchos sectores de nuestra sociedad plantean, Bueno, ahí está la conversación con Ivonne Guzmán, psicóloga familiar, parte de este programa, una entrevista muy interesante porque pone de manifiesto cuál es la situación que se vive en las escuelas. Este no fue un caso aislado, este tuvo un final tremendamente trágico, la niña murió, pero podemos evitar que situaciones de esta naturaleza se sigan produciéndose en la República Dominicana. Ivonne habla del papel de los otros niños, del papel de los maestros, del papel de los psicólogos y por supuesto del papel de las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación. Esa entrevista completa la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Cuando yo venga de esta pausa que voy a hacer ahora, voy a estar con la viuda de ese miembro de la Fuerza Aérea Dominicana que, como les comenté, se dio un tiro una buena mañana. ¿Por qué razón? ¿Por qué fue que él se suicidó? Eso es lo que ella viene a explicarnos a nosotros. Y por supuesto que es una razón que debe dirigir una investigación interna dentro de la Fuerza Aérea Dominicana.
Esto, de eso no tengo ninguna duda. Ha traído toda la documentación que muestra una realidad que incluso afecta a los demás miembros de ese organismo. Yo hago el cambio y cuando regrese estoy con eso, y posteriormente vamos a estar con Zenén Cava, expresidente del Colegio Médico Dominicano, diciéndonos de los acuerdos arribados ayer, que en realidad son los acuerdos del 2017.